Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal. Me encuentro en la ciudad de San Vicente. Venimos a dar un paseo hoy que arranca el fin de semana largo, fin de semana de elecciones acá en Argentina. Y bueno, vamos a aprovechar el día un poquito que está espectacular después de la lluvia de ayer. Y bueno, decidimos venir para este lado, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Vamos a visitar un poco la ciudad. Ahora mismo me encuentro en la estación de tren, la antigua estación de tren que ya no funciona. Y vamos a ir a mostrarle qué podemos hacer acá. Espectacular. Y bueno, como dato, la estación de San Vicente pertenece al ferrocarril Roca y acá era la terminal que unía el ramal de San Vicente con Constitución, pero que fue desactivado allá por 1978 y nunca más hasta entonces volvió a pasar el tren. Vemos que esta fue una estación terminal, tiene muchas vías. En realidad creo que estas fueron para lo que es el galpón acá de acopio de la estación. Seguramente también se transportaba grano, quizás leche, pero quedó totalmente abandonado todo el predio. Aún así la estación se mantiene. Ahora funciona un centro cultural, como en la mayoría de las estaciones que quedaron abandonadas. Bueno, acá un mural bastante copado del Diego, el Nel y la Copa. Y bueno, como les comenté hace un ratito, acá funciona también un centro cultural, un galpón de las artes, por lo que dice ahí en el cartel de la puerta. Está cerrado en este momento, pero el predio en sí estaba abierto. Enfrente hay un cajero automático, por si le sirve el dato, por allá. Así que hay un viento increíble esta mañana. Bueno, acá caminando un poquito por las vías y resbordado un poco el viento porque si no, no se me escucha bien. Demuestro cómo está. Hay unos perritos que... están cuidando lo que es el predio, así que mejor vengo para este lado. Pero nada, no hay nada. Básicamente, si bien es un centro cultural, no hay nada, no hay una feria, no hay nada de nada. Una lástima. No sé cómo será esto los días de semana, pero hoy sábado encontramos esto así. En enero de 1822, San Vicente se vuelve cabecera del partido. Y en 1856 se crea la municipalidad y el primer consejo lo presidió Manuel Fernández. El 14 de agosto llega el ferrocarril y se establece una estación a 6 kilómetros del pueblo. Pero para acercar a los vecinos hasta la estación, en 1886 los hermanos Lacroze proponen la creación de un tranvía que uniera el pueblo con la estación del ferrocarril. La iniciativa no prospera por falta de apoyo municipal. De igual manera, naufragarán otros intentos hasta que en junio de 1896 se inaugura el servicio. En principio, traccionado por una máquina de vapor y luego por caballos, y a partir de 1920 por una camioneta Ford. El servicio se prestó hasta el 15 de diciembre de 1928.
El Ferrocarril del Sud al fin cedió ante los reclamos de los habitantes y autoridades y construyó un pequeño ramal hasta el pueblo, donde habilitó una nueva estación que se denominó San Vicente, en virtud de una resolución del Ministerio de Obras Públicas el 12 de noviembre de 1928. La misma resolución dispuso llamar Empalme San Vicente a la ubicada sobre la vía principal, la que hoy conocemos como Alejandro Korn, que además fue ampliada. El proyecto contemplaba el tendido de un ramal Empalme San Vicente Cañuelas que nunca se concretó. Finalmente, luego de 63 años, el 1 de diciembre de 1928 arribó a la ciudad el primer tren de pasajeros. La estación estaba habilitada para pasajeros, encomiendas, hacienda y telégrafo. Recibía y despachaba carga, pero si se trataba de maquinaria pesada, la operación solo se realizaba mediante arreglo previo. Finalmente, 50 años más tarde, en plena dictadura cívico-militar, en diciembre de 1978, el servicio fue desactivado, como muchos otros en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, amigos, esto fue la estación San Vicente del Ferrocarril Roca. Ahora vamos a continuar el viaje. Y bien, amigos, me encuentro ahora en la plaza principal del centro de San Vicente, la plaza Mariano Moreno. Y miren, la ciudad está bastante concurrida, con mucho movimiento. Hay un montón de edificios muy lindos acá, los característicos, ¿no?, de lo que sería una plaza principal, la municipalidad, la iglesia, algún que otro colegio. Y vemos un gran movimiento de gente acá. La verdad que el día está muy bonito y la gente está aprovechando, obviamente. Hay un ventito que la verdad está hermoso. Bueno, la estatua del prócer, acá el señor Mariano Moreno. Miren qué linda estatua, qué lindo que está la plaza, la verdad. Espectacular el día, insisto, sigue estando hermoso. Acá hay una pequeña feria donde podemos encontrar algunas que otras cositas. Alimentos también, quesito de campo. Por lo visto, acá en San Vicente son todos amantes de Taylor. Así que, miren, detalle. Adornando un poco el monumento a un prócer. Aquí, la municipalidad. Miren qué edificio. Lindo edificio, bastante cuidado. Y como lo mencioné hace un rato, el movimiento de gente es importante. Miren, para que vean. Ahí tienen un grupo. Debe estar siendo guiado por algún día, me imagino. Miren la cantidad de gente que hay acá. Y la ciudad, miren qué prolija que está, muy bonita. La verdad que me sorprendió. Un monumento, una condecoración acá en las Malvinas, siempre presente. A los caídos que, me imagino, a los que vivieron acá en San Vicente. O que participaron por lo menos en aquel conflicto. Otra cosa importante que tiene wifi la plaza, libre. Para los niños y adolescentes que no tienen billuya para pagar el YouTube y bueno, el wifi. Mira que la plaza está, ¿eh? Espectacular. Bueno, acá la iglesia de San Vicente, miren qué linda que es, espectacular el marco, miren lo que es, la ciudad allá. La iglesia San Vicente Ferrer es claramente uno de los íconos de San Vicente, no solo por su belleza, sino también por su historia.
La construcción de este templo era una necesidad desde el comienzo. Era imperioso erigir una parroquia cerca de la laguna, y es recién a mediados del siglo XVIII que el sacerdote Vicente Pessoa levantó una capilla bajo la advocación de San Vicente Ferrer, en las orillas de la laguna. Su objetivo era atender a los pobladores que se iban instalando a sus alrededores. Años más tarde, y luego de la independencia argentina, San Vicente ya se había convertido en una localidad autónoma, con su propia autoridad. Por eso, en 1856, se decidió mudar el pueblo desde la orilla de la laguna hacia su actual ubicación, para evitar las sucesivas inundaciones. El edificio de la iglesia se erigió frente a la municipalidad y la proyectó el arquitecto, ingeniero y urbanista Pedro Benoit, que entre otras muchas obras fue quien diseñó la ciudad de La Plata. A finales del siglo pasado se realizó una puesta mayor del templo y su objetivo era conservar todo aquello que permita mantener vigente el pasado y los antecedentes culturales de los sanvicentinos. Al finalizar el templo, mostró con orgullo sus colores originales, sobre todo el marfil y el dorado que predominan en el altar. La parroquia San Vicente Ferrer es una de las más antiguas de la provincia y sus paredes atesoran historias maravillosas. Miren el detalle, tienen todos o muchos santos acá en figuras. Y es algo que me acabo de dar cuenta. Por ejemplo, acá está San Antonio de Padua y así muchos otros en los costados del templo. Muy linda la iglesia de San Vicente, la verdad que una arquitectura bastante importante, ¿no?, por lo que es la ciudad, así que bien ahí. Y bueno, como detalle, acá todo el mundo deja la bicicleta sin cadena y la verdad que eso es algo que se aprecia todavía en estos pueblos. Otra cosa que hay que recalcar es que está lleno de lugares para comer acá, ¿eh?, en el centro. Cafetería, restaurantes, pizzería, hamburguesería, lo que quieran. Está muy completo la visita a San Vicente. Llegamos ahora a la laguna de San Vicente, la pequeña laguna que afortunadamente ahora se ha recuperado bastante en comparación a un tiempo atrás que estaba totalmente seca. Se pueden sentir el viento que hay, pero bueno, es un día, miren, un día está espectacular, está hermoso y la verdad que el lugar es muy bonito, muy especial y listo para descansar. Como ven, hay algunas personas así dispersadas por el lugar, tomando unos mates, descansando un poco, reflexionando seguramente. Y nada, el día la verdad que se ha prestado. Nosotros estamos buscando un lugar para comer algo, que nos dijeron que por acá está lleno de parrillas y lugares y puestitos para poder comer algo, pero tenemos la mala suerte de que no encontramos ninguno. Acá enfrente
hay como una especie de feria o centrito comercial. Pero vamos a ver qué encontramos. Bueno, encontramos acá este kiosquito, este puestito. Podemos pedir algunas cosas. Bueno, finalmente decidimos que vamos a comer acá, que es un kiosquito que se llama Los Nietos y que nos atendieron amablemente, ¿verdad? Uh-huh. Tiene buenos precios para comer. Y hay variedad de cosas. Vamos a empachar con todo lo que pedimos. Sí. Sándwiches de lomito, milanesa, bondiola, empanadas y pizza también. Y bebidas, todas las que quieran también. Así que tomen dato. Bueno, arrancamos con unas empanaditas fritas. Una coquita y luego seguimos con un sanguchito de bondiola. Bueno, aquí llegaron los sanguchitos de bondiola y lomito. Son de tamaño para compartir, así que también tenganlo en cuenta. Y esto por 2.000 pesos cada uno, ¿no? Esta es la laguna de San Vicente, con agua, afortunadamente. Miren ese cielo, como está espectacular. Y bueno, amigos, desde acá, con este viento importante en la laguna de San Vicente, voy a ir cerrando el video de hoy. Ahora me voy a dirigir hasta otro lugar, pero eso lo van a ver en el próximo video, a un lugar que está muy cerquita de acá. Así que espero que el video les haya gustado. Denle like, suscríbanse, ya saben, y compartan, que eso me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video, en el próximo viaje. Hasta pronto. Chau.